Buenas noches Bolivia, buenas noches a todo el mundo, todos los patriotas que hay por todo el mundo en esas esquinas donde se interesan de Bolivia. Estamos saliendo en este momento en conexión mundial. Desde Santa Cruz, Agustín Zambrana, estamos hasta Tarija, que va a estar Virginio Chunca Gutiérrez Sucre, y desde Madrid, España, Samuel Doria Medina en esta noche. Virginio, te saludo. Muy buenas noches, bolivianos en el mundo. Una alegría estar con ustedes. Chunca, querido, ¿cómo estás? Desde Sucre, buenas noches a todos los bolivianos en la República de Bolivia y en el mundo. Un abrazo para todos. Antes de dársela a Samuel, día del rock hoy día, Virginio. Por eso pusimos el himno en rock. Nos los pidieron durante toda la jornada. Nos vamos hasta Madrid con Samuel Doria Medina, que hemos visto está en una graduación de su hijo. Qué felicidad, de verdad, Samuel, saludarte en esta noche. Buenas noches, Agustín. Buenas noches, Virginio. Un gusto también a Germán en la capital. Y a todas las personas que sé que son miles que siguen tu programa. Muy buenas noches. Gracias, hermano. Bueno, estás invitado por este tema ahora particular. Si lo podemos ver en la pantalla, hoy te han acusado, querido Samuel. Mira, Doria Medina afirma estar indignado por la abusiva mención de su nombre en un informe del gobierno sobre una banda delincuencial. Contanos esto, Samuel, ¿qué es lo que sabes, qué has escuchado? ¿Qué es lo que están tramando estos amigos ahora? Mira, recibí esta tarde una grabación de un video del viceministro de Defensa Social del Ministerio de Gobierno, que anunciaba que habían detenido a una banda de delincuentes que hacían volteos al narcotráfico, y mencionaban que habían dos asambleístas suplentes del partido del Frente Súmate, de Manfred Reyes Villa, y mencionaban que el chofer de uno de ellos, que era el principal cabecilla de este grupo, había comprado gasolina con Minit, y ya la policía, antes de investigar, antes de nada, señalaban de que yo tendría alguna participación porque han comprado gasolina con Minit. Realmente indignado por este tipo de declaraciones que hacen. Incluso es increíble, pero en varios medios dicen el señor Juan, no sé ni qué se llama, Juan N., cuando llegan a la acusación en mi contra, dicen, y con el NIT de Samuel Doria Medina, al que lo han agarrado con droga, no mencionan su nombre, pero porque han usado mi NIT para comprar gasolina, mencionan mi nombre, ¿no? Y entonces se muestra pues mala fe de esa autoridad. Mi duda es si es una acción deliberada del gobierno o es una mala práctica de los policías. He averiguado algo y esta persona era el ayudante, era el chofer de un ex diputado de Unidad Nacional hace varios años que de Cochabamba, del ex diputado suplente Enrique Siles. Hace 2 años yo no tengo relación con él, menos con su chofer. Seguramente alguna vez compró gasolina en alguna actividad partidaria, y como nosotros cumplimos la ley, el Tribunal Electoral establece que si se hace un gasto hay que presentar facturas. Me imagino que esa es la razón por la cual conocí a Minit, pero realmente indignado cómo el gobierno trata de involucrarme en este caso en el que no tengo nada que ver. Samuel, bueno, te conocemos, ¿no? Y como se dice, seguramente los descargos van a ir. No ponemos las manos al fuego por nadie, pero sabemos tu trayectoria, entonces creo que es medio absurdo esto, pero bueno, vas a tener que hacer los descargos, obviamente, así es la justicia boliviana. Pero Samuel,
Ahí te hago una consulta. Esto también puede traer problemáticas en el sentido de que vos sos un empresario reconocido no solamente en Bolivia, sino a nivel extranjero. Esto, y lo decíamos antes del programa, estar con la etiqueta de narcotráfico te puede traer problemas en tus negocios, en tus relaciones comerciales, etcétera, que tenés fuera del país. Volvemos a decir, seguramente vas a hacer tu descargo, pero esto lo puede traer así. Entonces, ¿qué esperás del gobierno ante esta situación para que también tú, de todo lo tuyo, antecedentes y temas empresariales, no sean afectados seguramente con esta palabra que va a estar de ahora en adelante, lamentablemente, en redes sociales y en el internet? Bueno, esa es pues la complicación, Agustín, que cuando hacen una acusación, después cuando se retractan o cuando aclaran, ya no sale en la misma primera página que hicieron la acusación. Y es lamentable porque dañan el honor de las personas. En Bolivia todos saben de dónde viene mi dinero. Claramente, en mis actividades empresariales, la venta de la fábrica de cemento. Entonces, no me preocupa desde ese punto de vista, pero me molesta, me indigna el hecho de que hagan ese tipo de acusaciones. Chunca. Hola Samuel, buenas noches. Primero, felicidades por tu hijo. Como decía Agustín, ciertamente es una alegría. Son de las pocas gratificaciones que uno recibe en nuestra existencia, esta suerte de actos que nos enorgullecen y nos, repito, gratifican. Lo otro, mira, la política en Bolivia ahora se está degradando de manera ya pavorosa. Hemos tenido siempre problemas, han habido dificultades, pero el día de hoy la degradación es espantosa al grado de que el que es opositor y es mirado por el gobierno como delincuente. Y cuando quienes en realidad cometen una suerte de delitos de diferente magnitud son los funcionarios del gobierno, con los diferentes escándalos que se descubren, y esto está demostrando que no hay una capacidad del gobierno de enfrentar ideológica y políticamente, en términos positivos, a los contrincantes, a los opositores. Y claro, ahí aparece un otro elemento que me parece preocupante. El contrincante político no es contrincante, es enemigo. Y al enemigo se le hace tres cosas. Se lo somete por la vía de la fuerza, se lo apresa o se lo elimina. Y claro, tocan las partes más complicadas y difíciles, y estas conexiones donde muchas veces el acusado tiene que demostrar su inocencia cuando la ley establece lo contrario. Pero bueno, esperemos que esto, en esta degradación, lleguemos ya a algún desenlace, porque realmente, como estamos viviendo, no podemos seguir de esta manera. De veras, Samuel, es penoso que no solamente aparezca tu nombre de esta manera, porque pueden aparecer de otras formas. Si quieren acusarte, que lo hagan con pruebas, con elementos, con argumentos, pero no de esta manera. Y claro, a partir de ello también hay un creciente desprestigio de Bolivia a nivel internacional que es realmente preocupante. ¿Tú has podido ver algunas reacciones, Samuel, aprovechando que estás en España, de cómo ven el desarrollo de los acontecimientos en Bolivia o no has tenido tiempo? Sí, sí, sin duda, Germán. Lastimosamente, pues, estamos en el mismo grupo que está Venezuela, que está Honduras. Se menciona permanentemente en la prensa y en muchas publicaciones. Y con lo que ha sucedido en las últimas horas en Cuba, se ha mencionado en muchos medios de que, bueno, parecería ser una respuesta después de que han causado desde Cuba tantos problemas en varios países, en varias democracias, que ahora están sufriendo de su propia medicina, están probando su propia medicina. Y también se mencionaba el caso del fraude en Bolivia, la falta de... Estamos ahí con un temita en producción. Samuel, ahí, y disculpa que te interrumpa, porque nos están preguntando en redes muchas personas, volviendo a lo tuyo, ¿vas a hacer descargos? ¿Cómo lo vas a hacer esto? Seguramente tu equipo de abogados ya está viendo
te vas a ir voluntariamente, vas a mandar un escrito, vas a decir, oye, ¿qué está pasando? ¿O vas a esperar que alguien te llame, te citen? ¿Qué vas a hacer sobre este caso que volvemos a decir una vergüenza, pero que tenés que responderlo? Y la segunda pregunta, ¿vas a iniciar acciones legales contra el Estado, contra Ministerio Público, investigadores o la persona que lo dijo así abiertamente? Mira, Agustín, para comenzar, quiero tener la información completa, ¿no? ¿Por qué sale esto? ¿De dónde sale esto? ¿Cuál es la intencionalidad? Puede haber varias explicaciones. Y lo más importante que se aclare, o sea, yo no he hecho nada. Alguien ha utilizado el número de mi NIT, que es el mismo número de mi carnet de identidad, que por lo demás es un número público, ¿no es verdad? Entonces, que alguien utilice cuando vaya a comprar gasolina tu NIT, o el NIT de Virginio o el NIT de Germán, no ocasiona pues que vos tengas que aclarar de que eres una persona correcta, ¿no? Entonces, primero tendré que entender de qué se trata esto, y seguramente en algún momento esa persona que ha utilizado mi NIT tendrá pues que explicar por qué lo hizo. Ahora, mira, yo te comento, les comento a todos, hay un chico que está preso, que es Jazz, uno de los dos chicos cochambinos que eran del grupo La Resistencia Cochala. No lo toman preso, no lo aprenden por el tema de La Resistencia Cochala, sino porque él había vendido un auto hace 5 años con un poder y no han perfeccionado la venta. Y ese auto, que ya lo vendió hace 5 años, lo hallaron con droga hace 2 años en Beni. Y lo tomaron preso a este chico. Porque cargaron gasolina y no sé qué tan, y toda una historia. O sea, lo que quiero decirte es que si algo saben hacer en este gobierno es armar historias, y alguien ponía hace un momento, cortinas de humo. Entonces les presenta un problema y tiran 2, 3, 4 cortinas de humo para ver qué se agarra, de qué se agarra la prensa, y con lo que se agarra ellos continúan. O sea, es una mecánica de cómo vienen trabajando la gente del gobierno desde hace mucho tiempo. Lo debes sentir, lo debes haber vivido ya varias veces, Samuel. Sí, comprenderás que soy una persona ordenada y cuidadosa. No soy de los que vendo autos y no hago los papeles. Entonces, por esa razón es de que yo estoy muy tranquilo. Ya algún medio me decía, dice que era su vehículo. No es mi vehículo. O sea, es una persona que ha ido a poner gasolina y que ha dado mi NIT. Entonces, desde ese punto de vista, no hay lo que tú dices, Virginio, que yo haya podido vender un vehículo o haya podido dejar algún tema abierto con el que aprovechen. No es el caso de persona ordenada. Ahora, Samuel, es lógico, parece ya tan evidente de que en esta degradación que te decía en mi primera intervención, todo vale. Según vos, ya le pregunto al político, no al empresario, ¿cómo ves el escenario internacional, lo que pasa Cuba, Venezuela, el propio Perú, Bolivia, Argentina, con estos dichos y entredichos? Y por otro lado, aunque es pronóstico, pero tienes derecho a hacerlo, ¿cuál crees que debería o cómo crees que va a terminar todo esto en Bolivia? Porque esto tiene que llegar algún momento a su fin, no podemos seguir de esta manera. ¿Cómo estás viendo el escenario internacional y el escenario nacional ahora, en el mes de julio 2021? Mira, Germán, yo veo que claramente no han podido engañar a la comunidad internacional. Toda esa acusación de golpe se ha caído porque el Parlamento Europeo ha condenado lo que está sucediendo en Bolivia, ha ratificado de que ha habido un fraude, que no ha habido golpe.
Lo mismo ha pasado con varias organizaciones internacionales, varios gobiernos. Entonces, desde el punto de vista internacional, el gobierno boliviano ha quedado en ridículo al plantear que hubo un fraude o a plantear que no hubo un fraude y que hubo un golpe. Entonces, desde ese punto de vista, no han podido lograr su objetivo y no han podido engañar a la comunidad internacional y han quedado muy mal parados, ¿no? Después de esa explicación con la Argentina, que salen cartas falsificadas, cada vez se va deteriorando más esa imagen. No logran su objetivo de convencer a los bolivianos de que hubo un golpe. Yo creo que todos tenemos muy claramente grabado en nuestra memoria que el último golpe de Estado en Bolivia ha sido el 17 de julio de 1980 y que después no han habido golpes de Estado. Entonces, yo veo que desde el punto de vista del tema político más importante para el gobierno, no les está yendo bien, no convencen a nadie con el tema del golpe y lastimosamente Bolivia sale en las estadísticas como uno de los países que está en los últimos lugares en el tema de vacunación. La vacunación es muy lenta en nuestro país. Esperemos que eso se resuelva hacia adelante, pero lo que es a hoy día, estamos entre los últimos países en materia de vacunación contra el COVID, que es la preocupación más importante. Y en materia económica, estamos entre los países donde no se va a recuperar la caída del año pasado, este año, sino va a tomar por lo menos 2 años llegar a lo que era la economía boliviana en diciembre del año 2019. Entonces, yo diría que se va perfilando ya claramente la imagen del gobierno de Luis Arce, donde en lo político se ve una gran influencia de Evo Morales, un presidente que no manda. En materia económica, resultados mediocres, diría yo. Ya no se va a tener gran crecimiento porque ya no hay materias primas a precios muy altos, ya no hay suficiente gas. Entonces, realmente el futuro es incierto y a mí me ha quedado grabado muy fuerte el hecho de que la economía, la revista más seria del mundo, como es el Economist de Inglaterra, mencionaba cuando iba a comenzar el periodo de Luis Arce, de que por las condiciones económicas, políticas, es incierto el final del gobierno de Luis Arce. Ufa. Entonces, yo creo que esos son los elementos que configuran la imagen que tiene nuestro país en Europa. ¿Y vos qué crees, Samuel? ¿Termina o no su gestión? Mojate los pies, como dicen en el fútbol. Dino más, dino más. ¿Vos? No, porque, a ver, Samuel, y vos sos una persona que siempre ha estado en la política. Se habla, y sabemos, tras bambalinas, se habla de que esto está muy complicado, las diferencias entre los grupos internos de las facciones del MAS, de la élite masista, los pro Choquehuanca y los pro Arce, está muy, muy quebrada. Eso lo sabemos y ya no es un secreto, es un vox populi que todo mundo lo está cada vez cerciorando. Entonces, algunos dicen que no va a terminar, otros dicen que más bien está queriendo que esto pase por encimita, se acabe en los 5 años, se va a su casa. Otros dicen nomás que él está gobernando. ¿Qué pensás vos y si crees que va a terminar de verdad su gestión? Bueno, tiene la ventaja tu programa que haces las preguntas y das las respuestas más. ¿Listo? Es para que te agarré, te he Toda la dado tres oportunidad. opciones. Tres opciones te he dado para que te las agarré. Un Toda la examen. oportunidad. No, a ver, yo creo que lo que hemos aprendido en el último tiempo es de que, sí, en condiciones normales,
si no hay más sobresaltos, este gobierno va a pasar sin pena ni gloria en los 5 años. Pero lo que hemos aprendido es de que llega un momento en que el pueblo pierde la paciencia, y cuando el pueblo se cabrea, puede cambiar las cosas radicalmente, ¿no? Hemos visto lo que pasó el año 2019. Primero el 2016 no respetan la voluntad popular, después otra reelección, quieren hacer cambiar el resultado de la elección, el fraude, detienen la transmisión del conteo de votos, y es el momento que la gota rebasa la copa y el pueblo sale a las calles y cambia la historia. Entonces, yo creo que este gobierno tiene que tener en cuenta eso, de que si no mide las cosas, si no hace correctamente las cosas, si insiste con el tema del golpe y no se preocupa en la salud y en la educación, cualquier cosa puede pasar. Querido Samuel, te agradezco muchísimo por habernos acompañado. Sabemos que te hemos sacado de tu rutina, y a momento de despedirte, seguramente lo harán también Germán y Agustín. Yo quisiera que nos des tu pronóstico de Cuba. Esita, unita, mándate un pronóstico. La gente está pidiendo. Queremos saber el pronóstico de Samuel, hermano. Te dejo con Agustín, con Chunca, conmigo. Gracias. Y de nuevo, felicidades por lo tu hijo. Un gran éxito seguramente para tu familia. Gracias, gracias Virginio. Sí, para mí ha sido especial la graduación de mi hijo porque es el menor de mis hijos. Yo tengo varios hijos y todos ya son profesionales, y el menor era el último en ser profesional. Sobre Cuba, definitivamente Cuba nunca más ya va a ser igual después de lo que ha pasado en los últimos días. Y mi única duda es cuánto tiempo, pero estoy seguro que las cosas van a cambiar. Una vez que hay internet, una vez que se ve lo que pasa en el mundo, la gente ya no agacha la cabeza. Entonces, esa dictadura militar que hay en Cuba se acaba. Mi única duda es en cuánto tiempo. Gracias, Samuel, por tu tiempo. Ya vamos a estar en contacto y vamos a hacer el seguimiento de este tema. Vamos a preguntarle también al gobierno qué va a hacer con tu tema. Gracias, Samuel. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Renato. Que es madrugada, les cuento, en Madrid es madrugada, Virginio. Es madrugada, lo hemos sacado más bien gracias a Samuel por darnos este tiempito. Nos ha dejado el titular de la jornada. No tengo ni mi vehículo que estaba haciendo ese cargamiento de combustible. Tampoco es una persona que trabaja para mí, no tengo relación alguna. Entonces ya Samuel dijo que va a esperar de saber algo más y seguramente va con su equipo de abogados responder a hacer los descargos correspondientes. Irineo. Bueno, tenemos un video que queremos recordarlo y después de eso vamos a entrar al segundo tema. Escuchemos, por favor. Que tiene también mucho valor es que Tercero Laras en este momento está detenido, fue encarcelado el último domingo cuando se disponía a fugarse en el aeropuerto Santa Cruz, fue detenido junto con el comandante naval de Bolivia, quien también hoy uno está en una cárcel en Santa Cruz. Segunda opción, ¿quién sería? Plan B. Déjame ese video, producción. No sé quién me lo está sacando. A ver, yo lo veo ahí. Compañero, ¿qué hacemos aquí? Es fuera, Áñez. Yo no protesto nada. Fuera, fuera. Le digo, ¿quién va a ser presidente? Un militar. Yo no protesto. Segunda opción, ¿quién sería? Plan B. Se dice a Eva Copa. Ya. Tercera opción. Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, escucho nomás. Después les digo, compañeros, les digo a ellos, ¿no? ¿Cómo puede un militar? ¿Por qué un militar? Explíquenme, ¿por qué quieren que sea un militar si es fuera alguien? No se les sirva.
descartado. ¿Por qué Eva Copa? ¿Qué me dice? Me dice convencedor. Si es Eva Copa, al día siguiente ya estás en Bolivia con Toño Evo. De verdad. ¿Pero cree que va a dejar a Eva Copa? La dictadura es imposible. Eso nos ha equivocado. Ya le dije, imposible que lo deje a uno o tres más. Pero yo digo, si fuera Eva Copa, a ustedes ya se van a pelear por el ministerio. Vamos a estar peleando dos. Primero, segundo, la pandemia, tema económico, ya llegan las elecciones, vamos a perder con mucho presidente. Se dan cuenta, sí tiene razón, nada de abajo, descartado. Ya, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, ¿cómo sería? ¿Cómo? A ver, ¿quién va por el Tribunal Supremo de Justicia? Y lo dice, no va a haber persecución, te vas a volver además de eso, presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Parece también convencedor. Yo digo, puede ser, pero eso va a ser otra convocatoria, no de elección. Como hizo el doctor Eduardo Rodríguez C., cuando ha sido presidente, era convocar elecciones. ¿Quieren elecciones o no quieren elecciones? Ya, descartado, entonces, ¿qué hay que hacer? El compañero Evo me dice. Yo digo, hay que cuidar a Áñez contra que garantice las elecciones. Hay que cuidar a Áñez. Creo que este video... ¿Para qué lo presentamos? Oye, ¿para qué lo presentamos? Que se armó un bolón, que se armó un bolón. Pero yo quisiera plantear culpa esto. De Chunca, culpa de Chunca. Querido Chunca y a usted, yo quiero plantear esto de la siguiente forma. Sale este video, dos días antes el fiscal había dicho que lo iban a convocar a Morales como víctima. Y con... Convocándolo como víctima, Morales víctima, se construía en torno a esa victimización que querían hacer toda una historia de mentiras que hubiera sido muy difícil de detener. Se presenta esto y a partir de ese momento, Chunca, Agustín, comienzan a presentarse unas cortinas de humo gigantes como la que acabamos de escuchar. Escuchemos de nuevo esto unos segundos porque vamos a hablar de un embajador mentiroso. Que tiene también mucho valor, que Tercero Laras en este momento está detenido, fue encarcelado el último domingo cuando se disponía a profugarse en el... Cuando se iba a profugar, dice, cuando se iba a escapar, querido Chunca, Agustín, ¿no ven esto de esa manera? Después de este video que tumba parte de esta mentira gigante, comienzan a construir una serie de mentiras. Entre esa construcción de la mentira está lo de las armas de la Argentina. Y vamos a entrar a profundidad en ese tema. Chunca, por favor. Mira, después de haber escuchado nuevamente la declaración de Evo en esa reunión, yo debo señalar que sigo sorprendido. ¿Se han fijado ustedes que Evo nunca habla de la Constitución, habla de las leyes, nunca habla de reglas de juego? Pero nunca. Es simplemente su voluntad. Él es el Dios que toma la decisión, no los militares, no la Copa, no dice esta es la prelación, inclusive lo mete al presidente del Tribunal Supremo, que en la Constitución el día de hoy, ya lo comentamos la anterior vez, no le corresponde estar en la prelación justamente por la experiencia de Rodríguez Belcé. Vale decir que en la conducta de Evo Morales no hay reglas de juego. La única regla de juego es la que se arma en el momento, en la medida de que los sectores empiezan a movilizarse, salen a las calles y dan las reglas de juego, que además esta teoría viene desde Tony Negri, ¿no es verdad? Eso es lo que vale. El proceso constituyente para ellos sigue desarrollándose de manera cotidiana. No se cerró en el acuerdo en el Parlamento del 2009 entre Podemos y algunas otras organizaciones con el Movimiento al Socialismo que votaron una constitución derivada. No, el proceso constituyente sigue. Uno. Dos. Me llama la atención y me indigna, porque ¿qué más puedo decir? Escucharlo al embajador. Cuando te escuché, Virginia, decir, este es un mentiroso, digo, ay, ¿qué le pasa a este Virginio? Se le está yendo la lengua. ¿Cómo es posible?
pero che, te has quedado corto. ¿Y sabes por qué te digo que has quedado corto? Miren, primero, ¿para qué hay embajadores desde las Naciones Unidas, la Carta de la OEA y demás? Porque lo dicen de manera textual. Después de haberse producido la Segunda Guerra Mundial, la salvaje Segunda Guerra Mundial, para promover la relación pacífica entre los pueblos. Y la relación pacífica entre los pueblos se da entre los estados, no se da entre los gobiernos. Viene desde la vieja teoría de Sánchez Bustamante y, si bien fue rechazada por algunos gobiernos, no aceptada por otros, Bolivia es un estado signatario de ese código Sánchez Bustamante, o sea, nos sentimos obligados por el código Sánchez Bustamante. Pero además hay el derecho de los tratados, el Acuerdo de Viena, que plantea dos principios básicos. El pacta sunt servanda, que quiere decir los acuerdos, los contratos se han hecho para cumplir, o sea, no te puedes alegar, y la bona fide, que quiere decir buena fe. Entonces, cuando un embajador está hablando no a su nombre, no a nombre de su gobierno, está hablando a nombre del estado al cual dice representar, y tiene que hacerlo de buena fe. Es un pecado capital el que un embajador mienta, altere o tergiverse la verdad. Y por muy amigo que sea Arce de Fernández de la Argentina, no tiene por qué pedir, o cuando lo hizo en el Perú, no tienen por qué pedir disculpas de nada ante otro gobierno, y entre besitos y apretones de manos se disculpan mutuamente. Han destrozado, Virginio y Agustín, un principio básico que es el principio de soberanía. Por eso la relación es entre estados, no es entre gobiernos, porque por encima del gobierno está el concepto, está el principio de soberanía, que es de todos, no es del gobierno, no es de una parcialidad, es absolutamente de todos. Qué pena. El gobierno no representa a todos. A mí que me sorprende, y lo digo, estuve en una entrevista con medios argentinos durante la jornada y ayer, y les decía con mucho respeto a la soberanía argentina, porque no me gusta meterme en otros países, pero cuando las cosas hay que hablarlas, hay que decirlas. A mí me sorprende, Chunca y Virginio, un país que ha sido, y creo que es uno de los top 20 o 30 países del mundo, ha sido el país más grande del mundo en su momento, en los 1900, después uno de los 5 países del mundo. Es un país que tiene una estructura institucional fuerte. ¿Qué significa? Que tiene una seguridad de Estado fuerte y una institución que realmente le hace todo ese trabajo a los mandatarios de Estado. Aquí, Chunca y Virginio, y la gente que nos escucha, es una barbaridad, es una vergüenza, vergüenza de que el embajador argentino en Bolivia se mande semejante declaración, uno, y el presidente de los argentinos no haya revisado esta documentación y decir, oye, no hables burreras, a ver, tráigame seguridad de Estado, revísenme toda esta documentación para que vos no vayas y hagas el ridículo a nivel mundial y te mandes esos comentarios que enviaron. A mí me lamenta de que hoy este grupo de Puebla, este grupo de Sao Paulo, este grupo de gente que realmente se ha dedicado a mentirle al mundo, Chunca, durante los últimos 30, 20 años, porque lamentablemente la derecha también no supo administrar el cómo poder hacer las cosas bien también en su debido momento, y en ese interín gana la mentira. ¿Y hoy la mentira qué es? De que ellos meten una mentira como si nada, Chunca, como si nada, en tu cara pelada, te meten una mentira y te la sostienen hasta el fin de los tiempos. Pero ¿en dónde estamos viviendo? ¿Qué le estamos mostrando a nuestros hijos? Oye, mentí tranquilo porque los gobernantes lo hacen. Y el infeliz este se pasea por todos los medios de comunicación mintiendo y todo el mundo lo escucha. ¿Sí? No le sacan ni la lengua. Es decir, che, para un ratito, usted es embajador, sí. Usted ha dicho esto, escuchemos un segundo. Porque es brutal. Escuchemos esto, por favor, para que entendamos y les vamos a mostrar la nota. Naval de Bolivia, quien también hoy uno está en una cárcel en Santa Cruz. No sé qué pasó. Ponelo de nuevo, Gabriel. Lo vamos a poner.
que tiene también mucho valor es que Tercero Laras en este momento está detenido, fue encarcelado el último domingo cuando se disponía a profugarse en el aeropuerto de Santa Cruz, fue detenido. Se disponía a profugarse, él lo dice, no nosotros. Ahora, veamos la nota, Gabriel, si la puedes colocar la nota, por favor. Esto dice la fiscalía, pero mire, él dice... Lo hallan, o si la voz la tienes, Agustín, la puedes colocar, por favor. La pongo. Él se estaba escapando junto al almirante. Eso es lo que dice. Ahora, leamos la nota. Mira, Chunca, amigos. El suboficial segundo, Gonzalo Suárez Arancibia, bajo la dirección funcional, dice, llegan al lugar... En el lugar se procede a tocar la puerta. Está hablando del momento que lo aprenden. Tocan la puerta. Abre la ciudadana Ana María Patiño con carnet de identidad tantos. Quien señala que el señor Jorge Gonzalo III Lara se encuentra en la sala. Invita a pasar a las autoridades. Por lo que se ingresa. Se revisó los ambientes y se fijó fotográficamente. No fue necesario proceder a la ruptura de chapas, siendo que el sindicato, es habido. Se procede a ejecutar la aprehensión del mismo y se respeta notificaciones. ¡Qué barbaridad, vieja! De verdad, o sea, yo te digo, Virginio... Ojalá, tengo amigos argentinos que les he pasado el video que hiciste en la mañana, esta nota, que el búnker la tiene de exclusivo, nadie la tiene esta nota más que el búnker en este momento, y que está claro, ellos, por eso te digo, Virinio, ellos mienten y piensan que no hay gente patriota que nos va a pasar información. Esta información que nos pasan, quiero que sepan, lo vamos a decir, nos las pasan la misma gente que está siendo dañinera, la misma gente que creen ustedes que están en el mismo grupo de mentirosos, no las pasan ellos mismos porque dicen, yo no estoy de acuerdo con la mentira que están haciendo, por favor, Virginio, Agustín, Chunca, todos los del equipo de Búnker, tomen esta carta para que lo desmientan a este embajador sinvergüenza, realmente da vergüenza, este señor debe pedir disculpas públicas al país y decir, le pelé. No quise decir, ¿saben qué? Me equivoqué porque quise decir otra cosa, quise exagerar. Ustedes saben, soy medio exagerado. Lo que querrás y lo perdonamos. Pero este señor, si ustedes lo ven en la calle, díganle mentiroso. Usted es un mentiroso. Donde lo vean en los cócteles, donde lo vean en el cine, mentiroso porque le ha mentido al país y nos ha traído un conflicto interno entre dos países, Argentina y Bolivia, Virginio Chunca. Pero no solamente eso, Agustín. Lo que se ha hecho, si el gobierno boliviano no reacciona y no lo declara persona non grata, porque así dice la ley del servicio exterior en Bolivia, ¿no es verdad? El gobierno está implicado en traición a la patria. Un embajador no debe, no puede meterse en problemas de orden interno. Él podrá explicar qué pasó si hubieron aras y punto, y explicar a su gobierno. Y si explica a nuestro gobierno por los niveles y por los conductos que corresponde. Pero además, ¿sabes dónde está el problema? Y el embajador metiche, abusivo, contribuye a ello. Que los temas políticos, Agustín y Virginio, tienen que encontrar un escenario político de resolución. Todo este tema... que se les está cayendo del golpe de Estado de fraude, es un tema que debe ir a un juicio de responsabilidades si es que todavía hay un mínimo de institucionalidad en Bolivia. ¿Cómo, pues, problemas de orden ideológico van a ser tratados por un fiscal? ¿Cómo va a tratar este tema un juez? Ese señor Terceros, por ejemplo, o cualquier militar, tiene datos que solamente corresponden al área militar, que de alguna manera deben mantenerse en reserva mientras no haya una autorización.
se están ventilando temas delicados, no del gobierno, sino del Estado boliviano, y que deberían tener un nivel de tratamiento diferente. No hay institucionalidad. Aquí se están poniendo las cosas en espacios que no corresponden. Se mete la justicia y se mete el Ministerio Público cuando no le corresponde. Y claro, como todos le meten la mano al tema, aparece el metiche del embajador argentino hablando disparates. Oiga, no sea canalla. Y al gobierno tiene que declarar a la persona non grata, y si no lo hace, traición a la patria, ¿no? O por lo menos habrá que analizar. Es que están trabajando juntos. Mira, ¿esto por qué se da? Esto lo han organizado entre el gobierno argentino, que necesitaba una carta de Fernández, por eso son canallas, son... Pero si me puedes bajar la nota, por favor. Mire, para que entendamos de lo que estamos hablando la gente que se acaba de conectar. Esta nota es una nota de firmada por el teniente Emanuel Gemio Clavijo y el teniente Carlos Ricardo Vargas Lima. Estos tenientes ejecutan una orden de aprehensión. ¿Dónde ejecutan esta orden de aprehensión? En el domicilio. Qué increíble. En el domicilio del señor Terceros, del general Terceros, en su domicilio. ¿Qué dice el embajador mentiroso? Y lo dice en un canal de televisión en Argentina y lo replica en todos los canales de televisión en Bolivia y en los canales argentinos, diciendo: quiero contarles al mundo de que estaban escapando un general de la República de Bolivia y un almirante de la República de Bolivia, estaban escapando y los han encontrado y los han tomado presos en el aeropuerto de Santa Cruz. O sea, ¿con qué? Y nadie le dice nada. Y los medios de comunicación le dicen bárbaro. Y hoy día, de nuevo, estaba en otro medio de comunicación. Entonces, esto nos tiene que indignar. Escuchemos lo que dice este fanfarrón. Hay fotos de los ambientes del lugar allanado, viejo. Por o sea, eso. Qué vergüenza, ¿sabes? Qué vergüenza. Escucharlo al fanfarrón. Junto con el comandante naval de Bolivia, quien también hoy uno está en una cárcel en Santa Cruz. Volvémelo a inicio, por favor. Ahí. Pero no, esto no tiene. No. Para Bolivia, que tiene también mucho valor, es que Tercero Laras en este momento está detenido, fue encarcelado el último domingo cuando se disponía a profugarse en el aeropuerto de Santa Cruz, fue detenido junto con el comandante naval de Bolivia, quien también hoy uno está en una cárcel en Santa Cruz. Qué y increíble. El canciller, bien, gracias, ¿no? ¿Nuestro canciller? O sea, yo le pregunto al fiscal general, señor fiscal, ¿usted no podría decirle a este embajador, oiga, embajador, deje de meterse en temas de Bolivia? No, usted pues si no tienen cojones. Usted está mintiendo, por Dios, ¿cómo puede decir que los han agarrado escapando, huyendo del país en un aeropuerto interno? O sea, el tipo se crea una imagen, o sea, se crea unas fantasías, miente y solito se cree, y a todos los canales de televisión vendidos en Argentina y en Bolivia, les va y les miente y nadie le dice nada. Entonces, aquí está el documento. El búnker. Bueno, ahí está el documento. Pero no solamente eso, oye. El presidente de la Argentina, que es otro papanatas, dice barbaridades. Aquí no dicen absolutamente nada. Por eso yo insisto. Esto empezó torcido y va a terminar torcido. Correcto. No hay forma, no hay manera de que los generales, los políticos, quienes estuvieron, quienes no estuvieron, sean procesados por la justicia ordinaria y el Ministerio Público. No corresponde. No hagan que la política sea enjuiciada por un juez. No corresponde, porque el día de mañana también les va a tocar a ustedes. Están destrozando lo poco que queda de institucionalidad. Hagan un juicio de responsabilidades como corresponde.
Porque como esto no tiene final, Agustín, no tiene final, Virginia, a ver, imagínense cómo va a ser el final. En las calles, a capazo limpio, a palos. Chunga, Virinio, a la gente que nos sigue, quiero que vean esta imagen. A mano izquierda o derecha, depende cómo lo están viendo, está la declaración que el búnker tiene, el informe de citación que el búnker tiene, que cabalmente dice cómo fue aprendido el general Terceros Lara, de qué forma fue aprendido el general Terceros Lara, como decía Virinio, sin ninguna intención de ser prófugo, etcétera, etcétera. A la derecha tienen ustedes al embajador argentino en Bolivia, Ariel Basteiro. Acuérdense ese nombre, Ariel Basteiro. Sáquenle foto a esto que estamos sacando, screenshot de todo, y mándenle a todos sus amigos argentinos, a los medios argentinos, y díganle, miren la mentira que dijo el embajador Ariel Basteiro en Bolivia. Porque la gente tiene que darse cuenta, ya estuvo bueno que los políticos digan lo que les da la gana y nos quedemos callados. Por favor, sáquenle foto en este momento, un screenshot mientras está saliendo lo que estamos hablando, y pongan en su Twitter, en su Facebook, esta imagen, ambas, con todo, y diciendo, este señor le mintió al mundo y está enfrentando a Bolivia con Argentina y al pueblo boliviano con el pueblo argentino. Es una pena, lo ponemos en pantalla, Virginio. Este es el acta, lo que están viendo a la mano izquierda, es el acta del allanamiento que se ha hecho. Ellos llegan al domicilio del general Terceros, tocan la puerta, sale una señora, les abre el general Terceros, pase, está en la sala. Se encuentran en la sala, general, ¿cómo está? Mire, tenemos esta orden, procedan. En su domicilio hay fotografías, el acta está labrada, firmada por estos tenientes. Documento oficial. Es un documento oficial que lo tenemos. Y que se da la desfachatez este embajadorcillo de salir a decir que además a nombrar, a llenarse la boca de las dos autoridades más importantes que ha tenido nuestro país, un almirante y un general. Los trata al almirante y al general como si fueran dos muchachos. Los han encontrado escapando de Bolivia en un aeropuerto internacional en Santa Cruz. Crea toda una mentira. Todo el mundo, ¡ah, qué bien que los hayan agarrado! Seguro se estaban yendo para... No, no, no. O sea, esta es una gran... O sea, es una canallada, usando las palabras suaves de mi amigo Chunca. Ariel Basteiro, Ariel Basteiro, acordate, hay que decir su nombre, Virginio, pero para además, que la gente sepa. Miren la traición a la patria. Del señor Terceros, de cualquier general, quienes tenemos el derecho de opinar y decir lo que creemos sobre la base de la verdad, somos los bolivianos. ¿Qué hace un argentino opinando de temas internos bolivianos? ¿Qué hace además un argentino que es embajador? Ni siquiera es un ciudadano común, un embajador que tiene que estar sujeto a ciertos protocolos, a ciertas regulaciones de respeto al país en el cual él presta sus servicios a nombre de su Estado. ¡Y qué grave! Nuestro canciller mudo, no dice nada. Yo ya tengo miedo, Agustín y Virginio. Por ahí mañana el canciller sale más bien apoyando al señor. No, ¡qué horror! ¡Qué horror! ¿Sabes qué? Que ni nos quieran quitar territorio, que el canciller lo entrega. Pueden hacer lo que sea. Lo que no van a poder hacer es quitarse este documento. La fiscalía sabe, el fiscal general y el fiscal sabe que nosotros tenemos el documento. Yo lo tengo, el documento. Y ya está. Duele. Entonces, como tenemos todo el acta, esta es una parte del acta, me encantaría que el gobierno o el fiscal salga a decir que esto no es verdad, me encantaría, ojalá podrían decir eso, porque no solamente tenemos la primera, no solo es la segunda página, tenemos las otras páginas también. No, lo más lindo, Virginio, para que sepan, la gente que sepa, hay, aunque no crean, hay masistas patriotas.
Hay masistas patriotas que nos pasan esta información porque están cansados que la élite masista está operando en estos procesos. Nos los han dicho. ¿Saben qué? No podemos callarnos. Nos lo dijeron con Virinio. No podemos callarnos. Tomen este documento. Es mentira. Mentira lo que está diciendo el embajador boliviano, argentino en Bolivia, Ariel Basteiro, y lo que está haciendo Roger Maita, el canciller. Es mentira. Y por eso nos pasan esta información. Gracias a esos masistas patriotas, a toda la gente patriota que nos suma con información, porque esa es la única forma de quitarle poder a los políticos mentirosos que tenemos en este momento. Ariel Embusteiro. Así es. ¡Qué buena! Ariel Embusteiro. ¡Qué buena, Chunca! Ariel Basteiro se cambia a Ariel Embusteiro. ¡Ah, está buena! ¡Está buena, no Chunca! No puede. ¿Sabes qué? No porque ganó la Copa América van a hacer lo que les dé la gana, pues. ¿Sabes qué? No se hagan los capos. No tiene por qué meterse los argentinos en estos temas. No tiene por qué. Nadie. Ningún país. Ninguno. Bueno, nunca. Ahora, claro, ellos dicen, no, es que han sacado armamento, no ha habido, no sé qué ha pasado, no ha habido ningún armamento que ha entrado a Bolivia, y eso ya lo han demostrado en Argentina, ningún armamento bélico a matar, no, eran bombas de gas para disuadir, para acabar con el asedio en el que en ese momento ellos sentían que tenía su embajada. ¿Por qué? Porque había masistas ahí adentro de la embajada. Estaba el ministro, el ministro, ¿cómo se llama? Romero. Estaba el ministro Romero dentro de la embajada. Estaba el marido de la ex ministra Montaño ahí adentro de la embajada. Estaba la ministra Prado, allá adentro del embajada, y otros muchos más. Tienen de ser hasta mal agradecidos. Los han recibido. ¿Por qué no sale Romero para contar estos detalles que los conoce? ¿Por qué no salen los masistas que estaban dentro de la embajada? Pero además confundiendo términos, material bélico. No sean cobardes. ¿Sabes qué me hace el recuerdo? Ha pasado la noche de San Juan, ¿no, Virginio, Agustín? Yo había tenido guardado un matasuegras. Mi suegra me ha hecho un escándalo con mi esposa indicándome de que estaba con material bélico atentando contra su vida. Estamos en eso. Ya dejen de fregar. ¿Qué les pasa, hombre? No. Adeca, si se llama matasuegra, Chunca, eso es una agresión directa a tu suegra. Tenés sentimientos de arriba reprimidos. Bueno, te digo, se llaman así. Y claro, me han hecho lío, ¿cómo vas a tener esto? Porque el gobierno dice que son materiales bélicos, peligros. Y anoche, ya. ¿Saben qué? No solamente que se meten con la soberanía nacional, no solamente que traidores a la patria permiten eso, sino que nos creen estúpidos. Oye, no nos creen. Es vergonzoso. Es vergonzoso. Ojalá que los políticos, la gente, líder de opinión, estén viendo el programa. El gobierno sabemos que nos ve todo el tiempo y que escuchen. Han mentido, porque Ariel Embusteiro, Basteiro, embajador de Argentina en Bolivia, ha mentido y el gobierno boliviano le ha hecho la venia. Se ha arrodillado ante él y le ha dicho sí, tiene la razón, estando pisando nuestra soberanía boliviana. Oigan, tengamos orgullo, el poco orgullo que tenemos a nivel internacional, tengámoslo, no nos dejamos pisar con nadie y ahora viene cualquier embusteiro a pisarnos. ¿Pero qué le pasa a nuestro canciller? Decirle, señor embusteiro, mire, somos compinches del grupo de Puebla, todo, pero usted tampoco esté mintiendo en mi país. No se meta, hable de lo que quiera, pero no se meta en mi país. Pero bueno, no tienen pues cojones, no tienen pues moral, no tienen ética. Lamentablemente hoy muchos políticos que nos dejan estos sinsabores y nos hacen que profundicemos y nos enojemos y nos salgan úlceras después, ¿no, Chunca? No, pero un abrazo y un reconocimiento a esos masistas patriotas. Sí, gracias. No, la verdad es que está ahí mi número de teléfono. Lo ponemos siempre. Lo único que tiene que hacer es mandarnos la información. Está mi número, me mandan la información, la procesamos esa información, agradecidos profundamente.
Quiero decirles y quiero contarte, Chunca, no sé si va a ser el lunes o martes de la próxima semana, pero vamos a tener, vamos a poder presentarle al país, creo que le vamos a poder presentar al país lo que ha sido el plan urdido desde el inicio de cómo se armaba el plan, quiénes participaban, las llamadas por teléfono, cómo es que se conectaron, etcétera, etcétera. Todo para la huida de Morales. Todo el plan, pero todo, desde el nombre del plan, los subplanes que habían, toda esa información, hoy día el gobierno sabe que la tenemos. Nos va a atacar, seguramente, Virginio, digámoslo, nos va a atacar el gobierno, viene haciéndolo sistemáticamente, pero nos va a atacar en estos próximos días, ya nos han dicho, para la gente que sepa, para la gente que sepa, por favor. Cuando nos estén atacando o nos quieran decir algo, es porque tenemos esto. Va a atacar al búnker y a quienes dicen la verdad, el clan de los mentirosos. Hay un clan de mentirosos, porque hay otro grupo, reconocemos del MAS, que es de patriotas, que vamos a hacer siempre la diferencia. El clan de los mentirosos se está quedando solito. Se está quedando enroscado en pequeños espacios que tarde o temprano van a tener que rendir cuentas ante la justicia. Ellos sí van a entrar a la cárcel por las barbaridades que están haciendo. Y ojalá en Argentina le digan algo a este embusteiro vergonzante. Miren, la información que estamos recibiendo, por eso coloco mi número de teléfono. Al igual que hay gente del movimiento al socialismo que se ha cansado y que está contando todo, personas muy allegadas, gente que manejaba aviones, gente que manejaba movilidades, gente que ha estado muy, pero muy cerca y que hoy día se han hastiado y están contando la verdad. Hoy día tienen la oportunidad de mandarnos un WhatsApp y nos vamos a conectar con vos. Quiero decirles de que el trabajo que han hecho muchos militares que hay en este país, miles de militares patriotas que tienen esa información de cómo es que se ha hecho ese plan, cómo se ha urdido milímetro a milímetro. Cuando lo presentemos, ojalá que la próxima semana, estamos cruzando muchas cosas, Chunca, pero lo cierto es que no hay cosa que no coincida, que no coincida con los libros, con publicaciones, con los videos, es de no creer. Pero está bien, después que digamos esto, ese clan de mentirosos, porque este gobierno, la característica y el nombre, aparte de inútil, porque el presidente Arce es un presidente inútil, aparte es un gobierno de mentirosos. Y es un gobierno de mentirosos que no termina de sorprendernos. Miren esta información, si la tienes ahí a mano, Agustín o Gabriel. Miren, ayer denunciamos que estaban comprando una silla en 6,000 bolivianos. Y decíamos, ¿sabes qué? Sí, pero es una silla, porque bueno, vayan a lo grande. Cuando hablamos de los 508 millones que están gastando en el Parlamento. De hecho, ya no vamos a ir a lo grande, vamos a ir a lo chiquitito, las sillas. 400 sillas en 1,000,000 y pico, 1,300,000 y pico bolivianos. 400, menos de 400 sillas. Y ese edificio va a necesitar 2,000 sillas, es decir, que van a gastar aproximadamente $500,000 en sillas. Cuando presentamos esta información que ya estaba en las redes, ¿qué es lo que nos dicen? El gobierno dice que va a revisar esto, que eso es corrupción de aquí al Palacio de Gobierno y de vuelta, Agustín. No, primero presentamos, como dijo Virginio, acuérdense, los alimentos indignantes. Esto presentamos hace 10, 12 días, en los cuales mostrábamos 796,000 bolivianos que se gastan, 7,000 bolivianos hoy que se gastan en nuestro país diariamente para alimentos en el Palacio de Gobierno, que
dijeron que, bueno, era para alimentar a tantos, que tanto, y no dijeron más. La gente está indignada de esto. Ya hemos tenido inclusive gente que ha ido a reclamar. Nosotros seguimos en la campaña. Si de verdad tenés hambre, si de verdad tenés necesidad, anda a la casa del pueblo, pedí un pan y una sopa, que te la den, porque deberían dártela, 7,000 bolivianos que se gastan. Posteriormente, Virginio y Chunca, presentamos esta información. Esta información, ¿qué decía? Esta información la vamos a poner un poco más chica. Decía que se estaban gastando, y lo tengo en este instante acá, el monto total, están gastando 1,316,520 bolivianos en los mobiliarios indignantes. Le hemos puesto hashtag mobiliarios indignantes. Los mobiliarios indignantes han sido para poder comprar finalmente 396 sillas, haciendo un promedio de más o menos 4,070 bolivianos por silla que estarían adquiriendo y teniendo para el nuevo Palacio Legislativo. Con Virginio hicimos, Chunca, y con el equipo de producción, varias cotizaciones. Hasta mostramos un video anoche en el cual Virginio hacía una cotización. Y bueno, hicimos varias cosas. Vimos una nueva realidad. Y esta realidad se las queremos mostrar nuevamente para que ustedes sepan, porque no podemos cansarnos de mostrar cómo se están tirando la plata de los bolivianos. Vimos una realidad. En alimentos indignantes, Chunca, vimos que se puede gastar 120,000 bolivianos. 19 días, en 119 días, gastando 1,000 bolivianos al día, que es para que sí tome un café, un té, algo de merienda, el presidente y la gente que lo acompaña, diariamente 1,000 bolivianos. Es hartísimo, pero ya, le pusimos 1,000 bolivianos, haciendo un ahorro, Chunca, de 676,000 bolivianos para Bolivia, que podemos ahorrar a él. Y en mobiliarios indignantes, hicimos realmente cotizaciones. Es más, mucho más gente nos ha enviado más información y quiere enviarnos más cotizaciones. Hicimos una media, 195,900 bolivianos, cerca de 200,000 bolivianos. Estamos hablando, Chunca, un ahorro que puede haber al Estado de 1,120,000 bolivianos, cerca de 170,000 dólares, Chunca. Mira, en dos burreras hemos podido identificar 1,796,000 bolivianos, 1,800,000 bolivianos. Estamos hablando cerca de 300,000 dólares. Esto de verdad que nos indigna permanentemente, lo decimos, no es un invento nuestro, es lo que tenemos hoy por hoy. ¿Y qué pasó? Que hoy día, lo que decía Virginio, lo vamos a poner en pantalla en este instante, salía la gente del gobierno y decía lo siguiente, decía que se va a revisar toda esta información porque van a ver si amerita, no amerita, si el precio es alto, bajo, lo que sea. Ahí están, revisarán las compras de mobiliario para el legislativo sin modificar las licitaciones. O sea, van a revisar, pero no van a modificar las licitaciones, precios referenciales altísimos. No entendemos qué es lo que pasa. Y ya con Virginio hablábamos, y ahí te la pongo, Chunca, y hacerte la primera pregunta. Ya comprendemos por qué ellos no sienten la crisis. Ya entendemos por qué ellos dicen que la economía no está tan mal. Porque mira, pues, gastan 7,000 bolivianos al día en comida. Se tiran cerca de 4,000 bolivianos por silla como si nada. Entonces, a vos, Chunca, en tu casa, en nuestras oficinas, en nuestras casas, pucha, comprar una silla, la medís, la ves, le das vuelta para ver cuánto. La comida la tenemos limitadita en estos tiempos y en especial en estos tiempos de crisis, de pandemia. No gastamos tanto. Entonces, obvio que no sienten la crisis. Obvio que no sienten que la economía está estancada, que hay problemas en la economía. Me voy a vos, Chunca. ¿Qué pensás? Una pregunta antes. ¿Y la oposición, me refiero a senadores y diputados, han dicho algo? O bien, gracias también. Son parientes del canciller. Te cuento que me llamaron dos diputados hoy día en la mañana y me dijeron, Agustín, queremos hacer una arremetida de esto. Yo les dije, háganlo, aunque se están tirando un tiro al pie, porque van a tener que ustedes realmente decir que es inaudito y es indignante gastar tanto dinero en sillas y todo. Estoy esperando a ver si me vuelven a llamar para que puedan hacer las reclamaciones. Este es un país de película, che. Alimentación del presidente y sus cuates, caviar de oro.
tienen los sillas de oro, sus nalgas deben ser de seda, me imagino, cuando menos algo tienen que recibir esas pobres sillas de oro. No, pues, ¿qué podemos decir de esto, hombre? Pero, mira, yo te voy a contar una cosa. ¿Quieres indignarte, Chunca? ¿Quieren ustedes indignarse? Mira, tienen un espacio de mi hígado. Mira, tienen un espacio ya designado en el nuevo edificio que han construido de 508 millones, ¿sabes qué van a tener? Gimnasio. O sea, los parlamentarios, cuando vos eras parlamentario, como no podías ir a dar vueltas a la plaza porque por ahí había manifestación, entonces vas a tener caminadora. Los parlamentarios, si es que en Estados Unidos los parlamentarios están figuritas, van a estar haciendo con caminadora, van a estar haciendo pesas, para cuando entren al ring puedan rendir mejor. Va a estar todos fisicudos. O sea, esto es una locura. ¿Puedes creer que la Casa del Pueblo sí tiene gimnasio? Claro. Y tiene un gimnasio. Entonces, ¿quién paga esto ahora? ¿Cuál es la información? Ya, suponete que pongan dos maquinitas, no sé qué, pero no va a ser así. La licitación que están sacando, que quieren sacar, son con unas máquinas italianas. Y te voy a dar el nombre de las... Son las máquinas más caras en el... Ayer Ramiro me escribió, un amigo... Él me dice, yo tuve una cadena de gimnasios en Chile. Son las máquinas italianas, son Tecno Gym, se llama Tecno Gym. Son los equipos más sofisticados y caros. O sea, son los equipos más caros de todo el mercado que están comprando para gimnasio. En el parlamento, o sea, los parlamentarios... Pero, Virginio, claro. ¿Sabes qué? Es todos en el parlamento, viejo, deben decirle, parala. Sí. Oye, parala. Vamos, ¿sabes qué? Oye, es que está mal, Virginio. Pero además agrega Agustín y Virginio, esos dos mamotretos espantosos como la Casa del Pueblo y eso del parlamento, que no fueron frenados a su tiempo... ¿Cuánto costará su mantenimiento, no? Pagar luz, pagar agua, los ascensores, el personal de limpieza, por día, ¿no? Y además los 365 días del año, porque eso no se va a parar. El ascensor va a seguir funcionando para que suba el presidente o para que al otro lado suba algún senador o algún diputado acompañado de alguna secretaria. Es para eso, hombre. Yo creo que hay que hacer una campaña, compañeros. ¿Y saben cómo? Yo creo que hay que pedir que el diputado gane unos 5.000 bolivianos. No debe ganar más. Se le debe cortar todos sus privilegios. Basta de pasajes, basta de viajes, basta de viáticos. Todo por Zoom. Todo por Zoom, pero además... ¿Y sabes qué, Chunca? La única vez, anoche lo estaba pensando, anoche pensaba y decía, oye, ¿cómo podemos ahorrar más y más para el Estado? Y me puse a pensar en lo que decís, hay que recortar todos los gastos de viajes, de todo que hay en el Parlamento. Y todo por Zoom. La asamblea, sí, la asamblea general, creo, la asamblea una vez al mes o máximo dos veces al mes, que vayan. Porque presencialmente hay que estar, es distinto. Pero las comisiones, el trabajo día a día, las plenarias en diputados y en Senado deberían ser por Zoom permanentemente o ponerle otra plataforma como la que tenemos. Que se queden en sus distritos aproximándose al correcto, ciudadano. Conversando con la gente. Una vez que se los elige, se convierten en diputados o representantes nacionales y nunca más ven a su elector. Es por eso que hay crisis en la representatividad de nuestros representantes. No representan ni al piojo de la esquina. Ya basta, che. Ahora, no, hay que ver cuántos pasajes... Virinio. ¿Cuántos pasajes al mes le dan a los parlamentarios? Cada semana. ¿Cada semana, no, Virinio? No, les dan dos a ellos y el suplente va y viene también. Entonces, al final ya termina siendo cuatro. Virinio, perdón, discúlpame. 166 parlamentarios por dos son 332. Por dos pasajes son 664 pasajes al mes. Los de La Paz, no sé si le dan o no, pero
Con $18,000 mensuales nada más en pasajes. ¿Cuánto? $20,000 mensuales en pasajes. Mira, pues. Solo en pasajes. Se tiran. No, pero a ver, escúchame. ¿Dónde has visto que una secretaria tenga un suplente? ¿O un ministro tenga un suplente? O a ver, ¿qué tal un mujer? Hoy ya no puedo ir a trabajar, entonces el suplente entra a trabajar del UGM. ¿Qué tal una secretaria? Disculpe, la secretaria. ¿Por qué hay suplentes? Se han inventado fuera los suplentes. Pega, pues, pega, trabajo. Por eso. ¿Pero dónde has visto suplentes? Y ¿sabes qué? Y les dan una semanita para que ganen platita. Y los otros ganan el 8 y el suplente. Virginio, debería ser, ¿sabes qué? Sacar una media de cuántos suplentes realmente... por tema salud, por tema muerte, por tema impedimento. No sirve para nada. Escucha, ponete que por gestión legislativa anual tuvieron que ir de verdad los suplentes porque se enfermaron, por lo que sea, por el titular, tuvieron que ir, ponete, 10 suplentes. Entonces hay que hacer una media de los últimos 20 años en Bolivia, ver cuántas veces sucedió eso y modificar la ley y decir, se eligen 166 parlamentarios, que nosotros creemos que deben ser menos, pero bueno, 166 parlamentarios y máximo se eligen 10 o 15 suplentes. Eso tienen que ir a reemplazar al que se enfermó, al que no sé cuánto, al que no sé cuánto. Si hay más que no pueden asistir porque pasó una desgracia, pues se tendrá que ir al próximo en votación y así. Pero no podemos seguir solventando tanto gasto. Hay que reducir el Estado, viejo. La mitad, yo cortaría la mitad los senadores. Uno mayoría, uno minoría. Listo. La mitad de los diputados, todos uninominales. Listo. No, nunca perdón, más. Dos mayoría y uno minoría. No, uno mayoría, uno minoría. Listo. ¿Sabes qué necesita? No puede. Escúchame, eso creo yo. Pero políticamente no es igual, pues. Es que políticamente... Porque la mayoría tiene que tener más. Para eso tendrías que reformar la Constitución. No, con la Constitución actual no pueden ganar eso. Que ganen 5,000, no, y que estén el mayor tiempo en sus distritos, que tengan reuniones de comisiones en sus distritos, que tengan una asamblea plenaria, como tú dices, una vez al mes, o si quieren dos veces al mes, durante dos días, se reúnan, sean eficientes, sean efectivos y retornen. Dejen de tirarse tanta plata, hombre. Dejen de tirar plata. Absolutamente. Ahora, donde tocas sale pus. El gran problema, Chunca, Agustín, amigos, es lo cuánto nos cuesta un político a los bolivianos. El político, un diputado, no es lo que le pagas el sueldo el diputado. Es los pasajes, es el celular, es el viaje, es la secretaria, es el UIER, es el chofer, es el asesor. El papel, la lapicera, ¿sabes qué? Se me ha acabado la caja chica. Entonces, ahora, los masistas que están ahorita escribiendo ahí, ¿de qué se enojan? ¿Se enojan de que nosotros denunciamos esto? O claro, ellos quieren que todo el mundo se quede callado. Pero esto no es solamente contra los masistas, es contra un sistema. Es el sistema. Ahora, que los masistas son unos ladrones... Pero absolutamente, son unos ladrones potenciales. Estamos hablando de la elitología, la masista. No a vos que te manda a escribir, eres un ratoncito. No, estamos hablando de la elitología, la masista, de esa rosca que le viene robando este país. Y cuando vos ves, y ahí terminamos un poco este tema, a no ser que ustedes tengan otro, algo más que decir. Mira, Chunca. Tú sabes que se ha construido un edificio atrás de 5 pisos en el Parlamento, atrás de esta infraestructura republicana, ¿no? Han hecho atrás porque no entraban. No entraban, hay 5 pisos. Ahora, como no entran adelante y tampoco entran en los 5 pisos, le meten otra de 27 pisos. Ahora, claro. Va a entrar contale lo que hablamos, Virinio. Esos 27 pisos van a entrar ahora, holgaditos, y van a decir, allá hay campito para un escritorio. Traiga un escritorio, otra peguita. Allá hay un piso que está vacío. Traiga, y se van a inventar pegas. Es que yo la comisión de no sé qué necesito por no sé cuánto, ya está. Justifica
contrate, listo. Entonces, Chunca, de aquí 10 años van a comprar la parte de atrás y van a construir un edificio de 100 pisos porque no entran. Entonces, vos hablas hoy día con un diputado y un senador, ¿y qué te dice? Estamos trabajando incómodos, no hay espacio, no tenemos comodidad para hacer nuestro trabajo. Por eso. Entonces, se hacen ellos mismos. ¿Cómo puedes aceptar que se estén gastando 508 millones en el edificio que están terminando de hacer? No hay un hospital en Bolivia construido con esa cantidad de dinero. 508 millones se están gastando. ¿Y quién? ¿Quién maneja el parlamento hace 16 años? Los masistas. Delincuentes. Por Dios, qué manera de ser delincuentes. Todo lo que tocan. Pero con cierta complicidad de alguna oposición, ¿no? Que no, absolutamente, absolutamente. Indignan. Yo sé que es difícil llegar al parlamento, que hay aspiraciones, que las compartimos. Qué bueno que haya llegado mucha gente, tanto del MAS como de la oposición. Pero hagan algo, muestren la diferencia. ¿Saben qué está pidiendo Bolivia el día de hoy? Que haya una reivindicación de algunos principios, algunos valores, algún comportamiento ético. Esos jóvenes tienen que mostrar que son diferentes en eso, que son portadores de principios, de una moral y de una ética diferente. No pueden ser lo mismo, hombre. Por favor, reaccionen, digan algo. Yo sé que a veces a uno le tienta ganar bien, tener 20,000 bolivianos en el bolsillo, más estas prebendas y privilegios, porque además hay algunas damas que a uno le sonríen, le coquetan, está bien, pero no más, hombre, sensibilícense con lo que está pasando en Bolivia, porque finalmente son representantes de ese conjunto de ciudadanos que creyendo en ustedes han ido a votar y ustedes le están haciendo así el día de hoy, como nos ha hecho el embajador embusteiro a todos los bolivianos. Me escribe el Ramiro y me dice que él estima que el gimnasio que van a colocar va a costar alrededor de 200,000 bolivianos. Claro, ya con tanta denuncia, con tanto que estamos hablando, se les va a caer la cara. O sea, van a ver la forma. Porque se ha puesto a pensar ustedes, ¿cómo es que han comprado todo el mobiliario para la Casa del Pueblo de Evo? ¿Quién ha estado en la licitación para comprar los muebles? La Virginio, cama, Virginio, las alfombras. Es que es mucha dosis, de verdad. Cuando te aprietan el cinturón, empezás a mirar todo. Lo que pasa es que este país, del 2006 al 2013, 14, hasta el 15, vamos a decir, estaba con una de gastar plata, y acordate, proyectos faraónicos, Virginia, por favor. Y la oposición nada, y nadie decía nada. Se pelaban como si nada por todos lados, tanto preso, tanta gente detenida, casos que todavía están ahí colgando, que nadie sabe nada, fondo indígena. O sea, esto es, un millón era como ir a comprar chicle a la esquina de Plaza Murillo. Entonces, esto, hoy, en cambio, no tenemos plata. Hoy las tenemos las reservas, creo que están bordeando a alguien que me corrija 1,600, si no me equivoco. No vamos a tirar un montón de reservas este año. No estamos logrando colocar dinero afuera. Entonces, está complicado y obviamente hay que empezar a ahorrar. Y cuando empezás a ahorrar, empezás a mirar de dónde. Y ahí te das cuenta que se están tirando 7,000 bolivianos en comida al día en el palacio. Se están tirando 4,000 bolivianos por silla. Con un dato adicional que yo pediría públicamente. A esos patriotas masistas, Virginio ha dejado su número de celular. Si ustedes quieren de manera anónima, repítelo, Virginio. Escríbanle a Virginio. Cuéntenle los masistas, los patriotas, de que por haber sido parte de ese proceso del 2019, que ya no quisieron confrontación, que quisieron pacificar el país, el día de hoy el propio MAS los está sancionando y ustedes no tienen derecho a trabajar en nada. Ustedes, sus familiares y sus hijos. Correcto. No estoy mintiendo. La represión no solamente llega al opositor, está llegando a ustedes. ¿Dónde estamos? Por haber querido pacificar el país, por no haber querido entrar en guerra civil, los están sancionando a los propios masistas. Escríbanle a Virginia. Virginia, quiero disculpar.
en esa línea que dice Chunca, no olvidemos esta carta. No olvidemos esta carta que estoy mostrando. Esta carta que acordate que decía convocatoria a concentración para ir a tomar La Paz y el Alto. 2,080 personas lo presentamos en el búnker. 2,080 personas fueron a incendiar La Paz y el Alto. Y hasta ahorita ningún fiscal ha agarrado esta carta y ha dicho quién es, como la lista de esta gente. Esta gente fue la que quería incendiar el país. Le dimos el nombre, el presidente de Andeco, que es actual diputado, no lo han llamado, no le han ni dicho, oye, ¿qué pasó? ¿Cómo pasó? Es una carta y no ha pasado nada. Le pedimos a los medios que no sean cómplices, a los colegas periodistas, no sean cómplices, muestren esto. Seguramente no deben querernos tanto a los del búnker porque somos más medio energúmenos a veces, gritamos, lo que sea, pero no sean cómplices. Esto es una realidad. Esto nuevamente, como el video búnker Evo Morales que agarró y tumbó el proceso porque se vio que Evo estaba cuidando la Áñez y parece que hay una negociación ahí. Esta carta ratifica lo que decimos. ¿Quién incendiaba el país? Venía de la misma gente que estaba en la élite masista manejando los hilos del poder. Por favor, que lo vean. Les quería mostrar eso para que no nos olvidemos. Y les quiero contar una buena noticia porque estamos ahorita medio acelerando todo. Les quiero contar rápidamente que la Red Patriota crece día a día. Hoy somos 13 radios, Chunca, Virginio y toda la gente que nos sigue. Dos canales de televisión. En este momento se han sumado ya tres redes sociales más. Ya son 77 redes sociales que tenemos, que ahorita las vamos a ir mostrando para que la gente también la siga estas redes y ustedes puedan también seguir sus informaciones. Ellos están sacando nuestros programas permanentemente. Ellos están sumándose a esta Red Patriota que nosotros tenemos. Aquí tenemos, miren, aquí tenemos Desredes.tv, que se suma Desredes.tv. Ahí ustedes pueden seguirlo. Ellos están permanentemente haciendo seguimiento de todas las redes. Le mandamos saludos a Ernesto Justiniano Urenda, que él está en este proyecto de Desredes.tv, que se acaba de sumar a la Red Patriota. Vayan a seguirlo en este instante. Y también tenemos otras dos redes que se han sumado, que la tenemos acá. Una red personal, mira, de Rafael Rojas. Mira, ya está saliendo el programa ahí, Chunca, Virginio. Estamos saliendo ya en el programa de Rafael Rojas, que él también está haciendo sus redes sociales. Y ahí estamos saliendo, como también la Red Bolivia. La Red Bolivia, la Red Bol, lo pueden seguir en redes sociales, que se suma también a la Red Patriota. Cada día se van sumando, Virginio, Chunca. ¿Cómo haces para sumarte, Agustín? Bueno, escríbanle, por favor, escriban a este número de teléfono que es el de Virginio o mándennos un WhatsApp al mío o en su defecto, Agustín Zambrana en el búnker. Ahí pueden meterse y decir, quiero estar en la Red Patriota, quiero sumarme, quiero ser parte de la Red Patriota. Y ahí nosotros con producción hacemos todo lo que tenga que ver. Miren esto, la Red Bolivia, 33,890 seguidores tiene. Así que interesante, estamos saliendo en este momento en la Red Bolivia, en De Redes y también en Rafael Rojas. Mira, así va yendo, Chunca. Excelente, felicidades. Es que hay que escribir la historia verdadera. Hay que superar la historia oficial, que es la mentirosa. No podemos dejar que transcurran las cosas como si nada pasara. No, no, no podemos. Es una obligación ética, es una obligación moral y ojalá los bolivianos o gran parte de los bolivianos compartan nuestras reflexiones, que lo único que pretenden es simplemente eso, reponer la verdad y que cada uno saque sus conclusiones y apoye a quien le dé la gana. Si ustedes son del MAS, si tú eres del MAS, no creo que aceptes de que tu jefe esté robando porque a vos te da una pega. No creo. No creo que haya ningún boliviano que diga, no, es que la Áñez, a ver, habla, la Áñez ladrona igual que los. ¿Sabes qué? Si no hubiera sido la culpa de Morales, nunca hubiera llegado la Áñez. La Áñez es responsabilidad de Evo Morales. Si Evo Morales no robaba en la elección, Áñez nunca hubiera sido presidente. Si no hubiera hecho fraude, entonces, ¿quién es el culpable de que haya llegado Áñez? Es Morales.
Bueno, pero esa es otra historia, es por la charla. Si vos eres del MAS y ves que tu jefe está robando, denúncialo, calladito, denúncialo. Y te aseguro que vas a ser patria. No creo, si vos eres chofer y escuchas que están haciendo negociados, contanos, me llamas, me cuentas, vamos a llegar al fondo. De eso se trata. No importa de qué municipio o qué departamento seas, no importa. Si tu alcalde, tu concejal, tu diputado, tu gobernador está robando, contanos. Nosotros lo vamos a decir. Este no es un tema político, porque las ratas tienen que estar donde tienen que estar, los ladrones tienen que estar, y no importa el color que sea el ladrón, contanos. Nos vamos a ir rápidamente, Virginio, nos vamos a ir rápidamente. Antes de irnos a Cuba, queremos mostrar esto. La fiscalía cita a declarar a otro miembro de la resistencia Juventud Cochala. Fabio Bascopé es citado a El hermano, ¿no? Es el hermano. Hermano. Me acaban de pasar ese último momento, Virinio. Lo acaban de llamar a declarar y tiene en calidad de testigo por el intento de tapiado de la alcaldía. La denuncia fue iniciada en contra del líder de resistencia juvenil Cochala, Yacir Molina. ¿Dónde están los cochabambinos? Los cochabambinos tienen que ir a ver esta situación, que haya un debido proceso urgentemente a toda la ciudad de Cochabamba, a todo el departamento de Cochabamba. Virinio. Mira, me siguen mandando información. Me manda Fernando desde Lima. Me dice, Virinio, es una locura lo que quieren hacer. Porque claro, me manda, mira las sillas. Por ejemplo, dice, esta, que es la mejor, no sé qué tantos, vale $100. Que es la más cara. Ahora, imagínate, para terminar este tema y vamos a entrar al tema de Cuba. Imagínate lo que es una tienda comercial que tiene que pagar empleados, que tiene que pagar todo, que te vale $100 la silla. Ahora, si las traes de la China, se acabó la historia, esa silla vale $70. Se ganan $500 por silla, seis. O sea, es un robo tan grande. Por eso vamos a los chiquitos, para que te indignes. ¿Por qué te contamos esto? Queremos que te enojes, que no estés de acuerdo con esto, que nos ayudes a investigar y a llegar al fondo y que paremos esta licitación. Que no compren esto, que compren sillas de madera hechas en Bolivia o de fierro hechas en Bolivia, diseñadas por mentes y por manos bolivianas, que compren a los bolivianos. Eso es lo que queremos. No es que queremos de que no hay interés alguno. Mira, una silla ejecutiva, 900 bolivianos. Y he ido, Chunca, he agarrado mi celular y me he ido ayer a una tienda. Y la señora me dice, si usted compra una, te sale 1,000 bolivianos. Si compras 10, y si te compras 400, no puedes. 400 me traigo dos containers, dice ella. Y Chunca, y la señora le dice, pues, Virino, o sea, esto están queriendo comprar en el Parlamento, algo así. La señora, no, qué increíble. La señora se indignó ese ratito. No, claro. Es que esto está mal, está mal, está mal. Por favor, no, parlamentarios, tengan un poco de honor. Para a la gente, indicando que un 30% van a ser de esos muebles adquiridos a artesanos y a trabajadores bolivianos. No se trata de eso. Se trata de que sí, sean los bolivianos los que provean, pero que provean en precios adecuados. Que no metan a nuestros trabajadores a la corrupción, que no les digan, ya me vas a vender vos, pero me vas a decir que, digamos, en $100, pero yo me vas a facturar 150. Noche, no. Ya. Está pasando. Pero hay que denunciarlos, Chunca. No nos quedemos callados. Si es que motivemos a que la gente, vos has escuchado algo, llama, manda videos, grábalos, filmalos. Hoy día tenemos todas las herramientas para agarrarlos. No importa tu municipio, chiquitito, un concejal, quien pide una coima, pásanos el video, lo vamos a mostrar, los vamos a perseguir. Los corruptos están a cárcel. Ahí vamos a hacer en Orinoca. Ahí hace lindo clima. Me pasan otra declaración, Virinio, de testigo también en Cochabamba, Jaime Maldonado Méndez. Me acaban de enviar eso también.
mañana en Cochabamba. La gente de Cochabamba se tiene que mover, viejo. Debido proceso tienen que haber y se tiene que resguardar ello. Es que la política está siendo procesada. Tú no tienes derecho a pensar. Tú no tienes derecho a ser diferente. Tú no tienes derecho a haber sido manifestante. Cuando es algo absolutamente normal en democracia. No te pueden enjuiciar porque no estás de acuerdo con el gobierno o porque has denunciado algo contra el gobierno. No podemos seguir de esta manera. No hay democracia en Bolivia. La democracia ha sido perforada. Vivimos un régimen autoritario que está teniendo estas expresiones. Imagínate la resistencia juvenil cochabambina porque tapió la alcaldía. Che, y los bloqueos salvajes que hacía el señor Evo Morales poniendo 4 troncas en el Chapare y paraba la economía nacional, nunca le dijeron nada, más bien se victimizó, sufrió, era parte de sus luchas, que sí, que estoy de acuerdo, es una parte de una lucha. Que algunos lo maldecían, sí, también, pero nadie lo procesó por eso. Nadie. Bueno, no, nos vamos ahí, Chunca. Virinio, quiero irnos rápidamente porque ya estamos concluyendo el programa, nos vamos a Cuba. Lo de Cuba... Ha habido mucha información, han cortado el internet. Algunos dicen que en algunas zonas, otros dicen que es total. Están habiendo algunos lugares que hay internet porque se están agarrando con VPNs y alguna forma. Hay represiones, hay mucho conflicto, hay mucho silencio también que no se sabe la información certera. Hoy pasaba esto con una activista youtuber mientras le hacían una entrevista. Miren qué sucedía. Estoy dando la entrevista súper nerviosa porque a mí me acabaron de citar ahora mismo. ¿Qué pasó? Dina, ¿quieres decir algo? Que no oye. La seguridad está allá afuera. ¿Está afuera la seguridad? Tengo que salir. ¿Te están llamando? Sí, voy a dejar a mi amiga aquí. Sí, sal, nos quedamos en espera aquí. La van a detener en directo. No sé si sale. Estamos viendo en directo cómo la seguridad llama a nuestro contacto en Cuba y habla con ella. Estamos en directo y no sabemos lo que va a pasar a partir de ahora. ¿Alguien de aquí habrá llamado a Cuba y habrá avisado que estaba la televisión? Estamos viendo por lo menos a ella a ver qué ha pasado. Ahí vuelve. Dina. Vale. ¿Escucha? Sí, Dina. A ver, me llevan para Zapata y C, en vivo desde España, hago responsable al gobierno de cualquier cosa que me pueda pasar. ¿Están informando desde España, desde Vigo? En vivo. ¿Te dice que no, en vivo? En vivo. En vivo, había entendido mal, perdón. Que están... Hago responsable al gobierno de cualquier cosa que me pueda pasar. Tina. Me tengo que ir. Miércoles. Jóvenes, así está Cuba. Cuando la libertad la quieren callar, realmente hay que batallar, hay que combatir, no queda de otra. Esto que me has mandado, Chunca, me mandaron es una lista de detenidos, por lo menos identificados, porque hay muchísimos más. Sí, a ver, lo vamos a poner ahorita. Lo vamos a ir poniendo. A ver, o sea, pero esta lista es de gente que ya está desaparecida. Porque te detienen y no informan dónde estás, qué te han hecho, no informan, claro. Nadie tiene datos. Pues es que anoche hemos tenido la suerte de conectarnos con una familia en La Habana, está en La Habana Vieja, y anoche chaté varias veces con ellos y quedamos en la mañana de hacer un vivo. He intentado comunicarme con ellos, no he podido más. Ya no puede. O sea, se cortó porque él me dijo, en la mañana yo voy a salir, voy a ir al Capitolio y desde ahí vamos a hacer un vivo. Digo, avísame una hora antes que salgas de tu casa, así programamos el vivo, avisamos a la gente, etc. Lo mejor, Virinio, ¿sabes qué? Si se puede llegar a contactarse de nuevo, que te manden nomás grabación de video y no es más, porque va a ser difícil, el internet va a estar intermitente en Cuba, entonces... yo creo que lo mejor es eso. Bueno, esta es una lista de desaparecidos y detenidos en Cuba que no se saben dónde están, no se saben si están detenidos, no se saben si los han matado, no se sabe nada. Aquí está esta lista.
para que nos sensibilicemos, ¿no? Y veamos que Cuba está sufriendo en este momento y que esperemos que venza la libertad sobre el comunismo. Eso es lo logra que tiene que tener, logra tener internet Cuba. Si logran enchufarle internet a Cuba, olvídate, se acabó esta discusión. Acuérdense lo que les digo. ¿Sabes qué? Lo de Cuba en este momento ya es las familias, se ha desbordado. Pueden agarrar a las cabezas que hasta aquel sale, ya no, es la señora que sale a la puerta de la casa con la olla y ya no los vas a detener, vas a tener que matarlos a todos. Matas a uno, la familia va a salir, ya no hay forma de detener esto. Creo que la indignación es tan grande que se les acabó la mayonesa. No, y mira, hay un video, no sé si ustedes vieron el video donde las familias de los políticos ya están escapando. No sé si la vieron. Y eso nos han informado durante la jornada que ya varios políticos del Partido Comunista, del Partido de Gobierno, han escapado ya. Mira, de Cuba, ya están en Venezuela, dicen que algunos en Argentina. Mira, si podemos mostrar, deme un segundo, intentaremos mostrar este video. Un amigo Marco me dice que ya están con internet gratuito usando una aplicación que se llama Sifón o algo así. Sifón o algo así. Parece creada por alguna otra gente, ¿no? Y bueno, y hay una aplicación, que es lo que les decíamos ayer. Si logran ponerte un par de satélites a Cuba y tirarle internet y decirles, conéctense aquí, se acabó la historia, porque el mundo va a comenzar a ver esto. Es muy difícil. Miren este video, por favor. Miren este video. Este es un video que es de familiares que salen de tres, mira, llegan en helicópteros al aeropuerto. ¿Ven el helicóptero? Ahí está el helicóptero. Todos sin matrícula. Y de ese helicóptero la gente baja, familiares y políticos de Cuba, y se suben a un avión sin matrícula. ¿Ven? Y se suben a un jet sin matrícula. Chao, compañero, nos vemos. Ahí le meten la llorada. Patria o muerte, venceremos y ya volvemos. Listo. Ahí están los patria o muerte, venceremos. Y claro, ¿a quién dejan en la isla? Los dejan matando a los que dicen amar a la revolución y a un pueblo que está destrozado. Esto está pasando en Cuba. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos mañana conmigo a las 6 de la mañana. Gracias, Chunca. Ustedes cierran el programa. Muchísimas gracias a todos. Y Dios bendiga a Bolivia. Bueno, yo voy a cerrar rápidamente. Vamos a poner el video de Patria y Vida, que es lo que está sonando hoy por hoy en Cuba y en todo el mundo, tratando de que Cuba recupere su libertad. No es un tema de estar a favor o en contra de algo, sino que quieren libertad, nada más. Miren a lo básico que ha llegado, querer libertad. Así que, gracias, Chunca. Los despedís, Chunca, porfa. A los de la República de Bolivia, un fuerte abrazo, ánimo y hay salidas. Un abrazo, bolivianos en el mundo. Bueno, no despedido, no pude ponerle la canción. Ponemos otra que es la que nos identifica. ¿Por qué también? No, poder. Porque hay que bajarla y todo. Y, no, no, y si pones el himno, a mí me encantaba el himno, el rock. El rock. Hoy día el día de rock, a nivel mundial creo que es, ¿no? A nivel mundial. Vamos a poner el himno en rock. Chao, Bolivia. Viva la patria.